Hola, soy Miguel Ángel Morales y a partir de este momento estamos en Soy Autónomo Televisión, el magazine periodístico que hacemos profesionales y estudiantes de comunicación social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En la siguiente media hora les presentaremos los siguientes temas. Un grupo de reporteros en formación averiguó cuáles son las condiciones en las que los deportistas de disciplinas como el judo, pesas y gimnasia deben practicar en Bucaramanga. Nos encontramos con el aeromodelismo, una afición que pone a un grupo de santanderianos a buscar ese viejo sueño de volar. La UNAP mostrará a la región a través de Señal Colombia la historia al final de esta misión. Yo me llamo Ildivo, talento autónomo. Un grupo de estudiantes de comunicación social y periodismo investigó cuál es el estado actual de los escenarios destinados a la práctica de disciplinas deportivas diferentes al fútbol y al baloncesto. ¿Están condenados al abandono los espacios dedicados al judo, gimnasia y pesas en la ciudad? Veamos la sorpresa que encontraron estos reporteros. Tablas de madera en mal estado, máquinas metálicas oxidadas, colchonetas vueltas nada, malos olores y hasta despreciables animales como las cucarachas forman parte del lamentable panorama que se refleja hoy desde los escenarios donde se practican en Santander deportes diferentes al fútbol y al baloncesto. Los demás escenarios, la mayoría están de manera aceptable apenas, pero hace falta por ejemplo el gimnasio de voleibol, pero también las piscinas olímpicas las acaban de remodelar, están muy lindas. Es decir, esperemos que en este cuatrenio se terminen de arreglar los escenarios o de mejorar o de hacer algunos nuevos. Es muy importante para el deporte de Santander, para el progreso de sus deportistas. Deportes como el boxeo, el judo, la gimnasia y la lucha olímpica no cuentan con los espacios propicios para el desarrollo de sus actividades, ni tampoco con las herramientas necesarias. Según la memoria de entrenadores y deportistas, los escenarios se vienen deteriorando sin freno desde 1996, año en el cual tuvieron uno de sus mejores momentos y el departamento fue sede de los Juegos Deportivos Nacionales. Existe una problemática no solamente en nuestro contexto local, departamental, sino nacional. Los proyectos que se generan para la adecuación o la creación de nuevos escenarios no asignan los rubros necesarios para poder dar un mantenimiento adecuado de los diferentes escenarios como tal. El Instituto de Recreación y Deportes de Santander, Inder Santander, es el responsable de estos escenarios y hace referencia a las posibles acciones que en el pasado pudieron contribuir con el detrimento de estos lugares. Lamentablemente no ha habido una política pública de deporte para que administre el tema deportivo. Inclusión social. Todas las manifestaciones del deporte, todas las disciplinas son bienvenidas y por supuesto, ¿cómo vamos a cortarle el gusto a jóvenes y a tendencias por diferentes disciplinas deportivas? No, estamos abiertos. Aunque es evidente la falta de salubridad, mantenimiento de la infraestructura y se observa que varios de los instrumentos de entrenamiento ya sobrepasaron su vida útil, los deportistas expresan que entrenan con las uñas tras la ausencia además de varios aparatos que faltan para mejorar sus rutinas. La gimnasia además no es solo los aparatos, hay muchos aparatos auxiliares que son los que dan la proyección hacia una gimnasia de más rendimiento. Entonces, todos esos aparatos auxiliares nosotros no los tenemos. Yo creo que pesas es lo más deteriorado que hay, casi, o sea, nos hacen falta implementos, discos, barras, y que, o sea, que contraten el entrenador ha estado aquí pendiente. Pero, o sea, sin sueldo. Pese a las precarias condiciones que ofrecen los escenarios, estos deportistas consagrados que han sacado la cara por Santander continúan su rumbo sin perder la esperanza de que una oportunidad logre en el corto plazo una solución definitiva o al menos constante para sacar adelante estos lugares. He quedado campeona nacional 3 veces, he ido a dos suramericanos, a dos panamericanos en Argentina y en Brasil. Allá he cogido medallas de plata y medallas de bronce. Nosotros hemos ganado ahorita un trofeo que fuimos al Mayores, ahorita en abril que fuimos, nos trajimos aunque sea un trofeo, trajimos 2 de oro, 3 de plata y 2 de bronce, nos fue bien. A mí me encanta el deporte, llevo 8 años aquí y sin sueldo, con sueldo, hasta 4 años, Juegos Nacionales, obtuve tres medallas de plata, el año pasado obtuve en la Copa Ochoa, medallas de plata, estuvimos ahorita en un campeonato nacional
Copa Ochoa, traje 2 medallas de oro y 1 de plata. En estas condiciones físicas en las que se encuentran estos espacios con dificultad los niños y jóvenes, se podrán motivar hacia la práctica de deportes como alternativas distintas al fútbol y al baloncesto. Hoy quienes están vinculados a las disciplinas esperan un empujón de las autoridades competentes que se requiere con urgencia y más cuando este año se preparan para nuevos retos. Sobre todo ahorita que estamos en Juegos Nacionales, se nos colaboraron con los deportistas porque los deportistas no hemos tenido todavía el apoyo de la contratación, por favor, que nos colaboren con nosotros también con la contratación de los entrenadores y con la implementación. Nosotros los deportistas necesitamos, o sea, vitaminas para que en los Juegos Nacionales podamos salir, o sea, bien, que no tengamos que, o sea, matarnos tanto. Por parte del Instituto de Recreación y Deportes de Bucaramanga, Inderbú, el apoyo sugerido para estas disciplinas va más enfocado a los deportistas, pues directamente la entidad no es responsable de mantener estos escenarios. La razón de ser es, junto con el deporte sociocomunitario, la parte del deporte asociado, las diferentes ligas con los clubes deportivos, sobre todo fortalecer las escuelas de formación del Inderbú. No puede haber impulso al deporte si no hay mejores condiciones en nuestra infraestructura deportiva. Tenemos importantes escenarios de la ciudad a los que tenemos que buscar multiplicar nuestros esfuerzos para mantenerlos en buenas condiciones. Mientras que en otras ciudades del país, como Medellín y Cali, la inversión por administración municipal para el deporte es de 150 mil millones de pesos, según el Inderbú, en Bucaramanga se destinó un presupuesto de 4.243 millones de pesos para las diferentes disciplinas y actividades deportivas. Síganos en Twitter y Facebook y haga parte de la comunidad que debate sobre los temas e historias de la ciudad. Vamos con unos mensajes comerciales, pero antes los dejo con las impresiones más destacadas de la semana sobre nuestro tema de análisis en @soyautonomounap. A propósito de nuestro tema de análisis de hoy, preguntamos: ¿cuáles son los escenarios deportivos que requieren una urgente intervención en Bucaramanga? @JairoGomez escribió: terminar el parque extremo y remodelar el estadio Alfonso López, que está muy descuidado. En Facebook, Andrea Estefanía Acevedo La Bastida dijo que el Coliseo Antonio Galán, y agregó: no solo estos espacios, creo que es increíble el abandono en que se encuentra la cancha exterior a estos escenarios deportivos. Por su parte, @AméricaDeCali82 escribió: estadio La Flora, el Alfonso López necesita ornato, aseo, la Ciudadela, todos necesitan intervención. Y sobre el debate de la semana anterior, preguntamos a nuestros tuiteros: ¿crees que las tiendas de barrio van a desaparecer? @SinFalda participó: jamás desaparecerán mientras exista la pereza de caminar hasta un supermercado. Y @Berracol comentó: siguen como el mayor canal de distribución, superan al sector moderno y constituyen más del 60% del mercado. Por último, compartimos un saludo que nos deja @Sandra103110 vía Twitter: los felicito, sus instalaciones y la calidad de docentes son excelentes. Gracias por seguirnos y opinar en @SoyAutónomoUNAP. Cuéntanos qué historias quisieras ver en nuestra próxima emisión de Soy Autónomo TV. ¿Ya terminaste tu bachillerato? Quiero contarte que San Alberto tiene universidad. Es la Universidad Autónoma de Bucaramanga, donde puedes estudiar programas técnicos, tecnológicos o profesionales en el CERESUNAP de tu municipio. Pregunta por los subsidios que hay para ti y decídete, no le pongas trabas a tu vida. Inscríbete ya. Teléfonos 317-300-4660, 318-337-4268, carrera 1A con calle 5A, Colegio Andrés Bello. El romance y la emoción identificó cada una de las presentaciones de Il Divo en el programa concurso Yo Me Llamo. Los 4 integrantes de esta agrupación estudian música en la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Ellos visitaron su institución. Con caravanas, aplausos, carteles y gritos, el pasado domingo 27 de mayo le dieron la bienvenida en casa a Hugo Camacho, Andrés León, Wilson Arrieta y Erwin Hoyos. Los 4 son estudiantes de música de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Regresaron tras representar a Il Divo en el reality Yo Me Llamo y llegar al grupo élite de los 6 mejores imitadores del país. Regresar a casa, siento nostalgia, siento alegría a la vez y siento que aquí fue donde
donde aprendí todo eso, todas esas bases, tanto profesionales como personales, para poder llegar a ser un artista que le da cariño y le da amor a la gente. Aquí la formación es excelente y claro, nos ayudó porque teníamos una formación muy buena vocalmente, profesionalmente, artísticamente, la facultad nos ha formado muy bien y nos ayudó muchísimo para avanzar y para llegar hasta donde llegamos en la competencia. Estudiar música acá ayudó a que nuestro desempeño en el programa sea muy profesional, porque fue una de las cosas que nosotros siempre mantuvimos presente: ser profesionales, ser sencillos, eran nuestro lema. Siento que lo han hecho muy bien, no tengo nada que reprocharles o que regañarles, porque creo que hicieron un trabajo maravilloso, un desempeño increíble. Hugo Camacho, imitador de Carlos Marín, tuvo la idea de participar en el programa convocando a sus compañeros tras fortalecer el canto lírico en conjunto en la universidad. Nosotros nos conocimos desde hace, bueno, ya más o menos 3 años todos. Hay una clase que se llama Práctica de Conjunto con el maestro Oscar Márquez y empezamos a hacer un montaje con Isabel precisamente y con Regresa a mí. Regresa a mí. Cuando salió la convocatoria, yo dije, bueno, ¿por qué no presentarnos? Entonces empecé a decir, ¿quiénes? Y bueno, se me empezó a ocurrir la idea uno, otro y otro. Y así, 2 días antes de la selección, montamos las 2 canciones, los 4. Hoy te prometo, amor eterno, ser para siempre. No verlos por televisión, sino que estar en persona, presente, sentir que ellos estén como dedicándonos canciones, y sería muy lindo que ellos siguieran acá por más días. En mi vida había llorado viendo cantar a alguien, o sea, ellos son increíbles, y tan es así que mi mamá es una fan, es la número uno, porque imagínate eso, ella hasta que no pasaba el Divo no se iba a dormir. Fui su seguidor todo el tiempo con mi mujer, que es la fan creo número uno del mundo de El Divo, y la verdad nos sentimos muy felices de estarlos acompañando. La voz de ellos, el que sea un grupo, tiene un valor incalculable. Soy muy amiga de la música y de verdad que felicito a la universidad porque forme a estos artistas. Cantan mucho mejor que los originales. Es algo tan emocionante, realmente nunca nos esperábamos ese recibimiento de parte de todos los bumangueses. Me siento anodador completamente de eso, es algo muy hermoso realmente, muchísimas gracias. Aunque salieron de la competencia de Yo Me Llamo, ganaron. Ganamos amistades. Los amigos que hicimos en Yo Me Llamo, los lazos que se formaron fueron muy fuertes. Ganamos todas las clases que tuvimos de expresión, de canto. Yo sin ti estaba tan perdido. Evolucionaron de una manera tan maravillosa que de verdad yo me siento muy, pero muy, muy feliz de poder y orgullosa de poder verlos hasta donde han llegado. De saber de que a los colombianos logramos llegarle con una música que no es nada comercial, que es muy difícil entrar con esa música, pero lo logramos en todo el país. La cosa más importante, creo que ahora, en un posible previo que pueda haber otra vez aquí en Leonard, no creo que vayan a tener nervios, porque después de cantar en ese escenario y con ese jurado tan exigente, creo que ya no hay nada que temer. Por su parte, Erwin Hoyos tampoco perdió su beca académica. La beca está bien, la beca no se sacrificó. Todo el mundo me pregunta, la beca se aplazó. Entonces la beca está bien, gracias a Dios, y no continuar con mis estudios. En cada rincón del país, este talento autónomo y santandereano continuará cantando, enamorando y conmoviendo. Por lo menos ahí el Divo durante un año más, gracias a un contrato anual que firmaron estos jóvenes con el canal Caracol. Yo me llamo El Divo y los invitamos a ver Soy Autónomo Televisión. Chicos de El Divo, les pregunto, ¿se quieren despedir cantándole a Colombia? ¡Claro que sí! Por ti seré más fuerte que el destino. La Mesa de los Santos es de los lugares turísticos más visitados por quienes disfrutan del descanso en medio de la naturaleza y un buen clima. Pero también es uno de los lugares preferidos por los amantes del aeromodelismo. Precisamente en nuestra historia de hoy les contamos cómo se practica este hobby y los personajes que con técnica y algo de ciencia vuelan sus planeadores. Puede parecer un avión real,
desde otras perspectivas, un juguete. Pero estos son planeadores, aerodinos que miden entre 1.5 y 2 metros y no tienen motor para propulsarse. Hacen parte del aeromodelismo y el piloto requiere de su habilidad y del viento para maniobrar y alcanzar diferentes velocidades. Volar un avión no es como manejar un carrito de radio control. El hecho de que tenga radio control y que sea chiquito no es un juguete, ¿cierto? Para aprender a volar necesitamos de un instructor, ¿sí? Podemos leer toda la teoría que queramos, pero si llegamos al campo de vuelo y no tenemos, digamos, el avión bien balanceado, no tenemos bien ajustados los mandos, pues podemos en el primer intento, digámoslo, estrellar el avión y morir en el intento. Aunque el piloto realmente no se encuentre arriba, llevar el control de los movimientos de la nave causa esa sensación. Por lo tanto, en un caso de accidente también puede salir herido. Cuando uno se accidenta, me siente frustrado. Terrible porque duele y cuesta también el totazo. Hay que hacer un curso como cuando se vuela un avión de verdad. No importa si el modelo es miniatura o grande, finalmente cumple las mismas características. Se compra un avión y usted tiene que tener un instructor al lado para poder volar ese avión, porque de seguro, si usted lo intenta volar solo, el avión se le va a golpear, lo va a averiar y eso le va a ocasionar gasto. Hay gente que ha gastado 3, 4, hasta 5 aviones y después de que ha gastado ya este dinero, ya así acuden a un instructor. Así como los desbaratan, también los vuelven a armar. A mi hijito le gusta mucho participar en eso porque aprende. Siempre fui como decía mi mamá, un manitas, una persona que le gustaba construir, le gustaba trabajar, me gustaban siempre los trabajos manuales. Meterse de lleno en el hobby del aeromodelismo también implica aprender a construir, tener paciencia para armar cada pieza, poner en juego la creatividad para reducir costos y llegar incluso a personalizar o crear maquetas de aviones a escala, es decir, ponerse el reto de construir un avión idéntico a uno real pero aproximadamente a un décimo del tamaño normal, mucho más pequeño. Muchos de los modelos reales que hay en la actualidad casi siempre para experimentar inician con un modelo pequeño. Entre la gran variedad podemos encontrar, por ejemplo, el Salto H-101, que es un planeador real, en el que el piloto Manfred Radius se ha destacado haciendo maniobras acrobáticas y también réplicas de aviones de la Segunda Guerra Mundial. Uno compra un avión de estos, le sale 350, 500 mil pesos. Si uno lo hace, este avión sale por lo menos en 100 mil pesos. Los planeadores no tienen motor que pueda fallar y por lo tanto tampoco hay ruido. Y como no hay combustión, no generan contaminación. Es aprovechar la naturaleza y sentir el aire, que por ser invisible convierte en misterioso y mágico el viaje por las nubes. Los hombres dicen que el problema es que nosotros no tenemos orientación dimensional. Ese es el problema que ellos dicen, pero la verdad es concentración. Es un hobby, sí, es relajación, es disfrutar del viento, del paisaje y de la competencia. Vengo a acompañar a mi esposo principalmente, pero ahí de paso disfrutamos del ambiente, que es muy rico. Se promueve el deporte del aeromodelismo, que es realmente espectacular. Desde pequeño, desde muy joven, había querido tener un avión. Me gustaron inclusive los aviones de verdad, lástima que no hubiera tenido la oportunidad de ser piloto. Pero en este momento pues ya estamos volando otra clase de aviones. No pudimos incursionar en los aviones de verdad, pero estamos en este. No es solo un hobby, ahora también es una disciplina deportiva que hace parte de FEDEAéreos, la Federación de Deportes Aéreos de Coldeportes. Nosotros al estar federados nos toca alejarnos, nos toca pasarnos a un voladero diferente donde no haya peligro de que los pilotos nuevos se puedan estrellar con otras personas. No podemos volar también cerca a la ciudad porque la señal interfiere también con otras comunicaciones y los radios afectan. Los carros también, en fin, hay un montón de reglas de seguridad. Pero Santander es una tierra donde tenemos muchas montañas, o sea, nosotros podemos volar acá en Ruitoque, podemos volar en la Mesa de los Santos, yo creo que incluso en La Malaña, hay muchos sitios donde nosotros podemos volar. ¿Qué necesitamos? Un día como hoy, un día soleado, un día donde no tengamos, digamos, la lluvia, porque volar en un día de lluvia pues sí es de pronto, digamos, perdido porque nuestro motor es el viento. El día que está lloviendo fuertemente pues sencillamente no vamos a tener condiciones porque la atmósfera se va a enfriar. Santander es departamento de aventura. Sus paisajes, clima y numerosas montañas permiten practicar con mayor disfrute y facilidad el vuelo libre. Esta razón motiva a los aeromodelistas del país y del mundo a llegar a nuestra tierra y a los propios a continuar la disciplina.
Vea la repetición de todas las notas del programa de hoy en nuestro canal en YouTube. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. En instante regresamos con más historias de nuestra región. La Universidad Autónoma de Bucaramanga estará presente en el evento más importante de modelamiento y simulación sistémica del mundo, que tendrá lugar en Saint Gallen, Suiza, del 21 al 27 de julio de este año. Es muy importante para mí, para nuestro grupo, para la facultad, para la universidad, porque solo el 10% de los trabajos que se presentan en este evento son aceptados. Jorge Andric Parra Valencia, docente del programa de Ingeniería de Sistemas y miembro del grupo de investigación en pensamiento sistémico, fue el encargado de presentar dos trabajos de modelos de simulación en el área de medio ambiente, que no solo hacen parte del 10% de los trabajos aceptados, sino que tendrán lugar en las sesiones paralelas del evento. En la conferencia dinámica de sistemas, el estar dentro de las sesiones paralelas supone que uno tiene un trabajo que la comunidad internacional está reconociendo como un trabajo de punta en el área. De los problemas globales de cambio climático y el deterioro de la capa de ozono, Jorge Andric pretende ofrecer conclusiones alrededor de la posibilidad que tienen mecanismos de cooperación para enfrentarlos en la comunidad internacional. Eso significa fundamentalmente que la UNAP hace parte de esa comunidad, hace parte activa de esa comunidad y va a estar dentro de lo que va a ser el derrotero de las acciones alrededor del desarrollo de la sociedad en Colombia, en Latinoamérica y por supuesto a nivel mundial. Quiero contarles que ahora la Universidad Autónoma de Bucaramanga tiene programas técnicos y tecnológicos en modalidades presencial y virtual. Aprovecha los subsidios que el ICETEX tiene para ti. No le pongas trabas a tu vida. Estudia en UNAP Tecnológica. Estudia programas técnicos y tecnológicos en la UNAP desde 700 mil pesos. Informes en el teléfono 657-1800 o en www.unap.edu.co. Colombia desde adentro es una serie de programas documentales de Señal Colombia, en la que los productores de diversas partes del país le muestran a Colombia cómo ven su región. La UNAP ganó esta convocatoria en la zona oriente y desde ya se está preparando la miniserie que usted podrá ver el próximo año a través de Señal Colombia. El pasado mes de agosto, Señal Colombia abrió una convocatoria nacional de miniseries regionales bajo la modalidad de producción por encargo. El proyecto que se denomina Colombia desde adentro surgió desde el año 2009 y la idea es que Señal Colombia quiere brindarle la oportunidad a las regiones para que cuenten sus historias. El Centro de Producción Audiovisual y el Programa de Artes Audiovisuales de la Universidad Autónoma de Bucaramanga ganaron dicha convocatoria y realizarán una serie de 6 documentales del Departamento de Santander. La propuesta era clara, la propuesta era concreta, con unas temáticas bastante interesantes donde veíamos región y donde tenía un respaldo obviamente como la universidad, que es una garantía pues, de seriedad y confianza para Señal Colombia. La creatividad del equipo y la innovación de su propuesta llevó a la universidad a quedarse con la producción de Colombia desde adentro en la región oriente. Todo requiere una previa aprobación de ellos. Pues tuvimos la visita del productor delegado, Manuel Pereira, que nos dio las luces para decir, mire, el guión tipo debe ser esto, los parámetros de realización son estas, el cronograma se debe ajustar de esta manera. De aquí en adelante, nosotros cada vez que vayamos a proponer algo, lo enviamos, ellos tienen un tiempo para supervisar, dar su visto bueno y continuar con la siguiente etapa hasta que pues enviamos los cortes finales de producción. Las temáticas a tratar serán medio ambiente, cultura, deporte, problemas contemporáneos, identidad y tema libre, y se llevó a cabo después de un exhaustivo trabajo. El proceso de la convocatoria fue largo porque de alguna manera en Santander aparentemente no hay mucha experiencia en resolver estos procesos. Esta convocatoria se abrió para la región 3 veces y las 2 primeras veces quedó desierta porque a pesar de que había propuestas, no cumplían con las condiciones de forma y de fondo. Finalmente, hasta la tercera vez, cuando nos presentamos, pues se pudieron ajustar todas las dificultades que habíamos tenido antes y fuimos seleccionados. Creo que fue la propuesta que más impactó y que más les gustó. Con los temas propuestos por Señal Colombia, el equipo de realizadores de la Universidad Autónoma de Bucaramanga comenzará la producción de estos 6 documentales que mostrarán al país cómo es la región desde la mirada de los productores locales. El proceso de trabajo viene ya, digamos, bastante organizado por parte de Señal Colombia.
Digamos que pues es el cronograma es bastante ajustado. Básicamente estaremos sacando un capítulo cada mes, según digamos el cronograma de ellos, y pues teniendo en cuenta que ellos aprueben cada capítulo al final de mes. Pero digamos que ellos nos van dictando digamos las pautas para ir entregando la serie. A partir del próximo año se podrá ver por Señal Colombia A Paso de Hormiga, la serie de documentales realizados por el equipo de la UNAP. Así finaliza la emisión de hoy en Soy Autónomo TV, con un agradecimiento muy especial a los almacenes Color 7 y Rosé Pisol por el vestuario. Vea la repetición de este capítulo y programas anteriores en nuestro canal de YouTube. Y recuerde que también estamos presentes en las redes sociales, Twitter y Facebook, para que participe y comparta con nuestra comunidad su opinión sobre los temas de análisis e historias del programa. Búsquenos como Soy Autónomo UNAP. Los espero el próximo miércoles a las 8:30 de la noche por el canal TRO. Hasta la próxima.